estén? Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un increíble truco, chicos, de cómo invocar, o más que todo, cómo tener proyectiles que avienta el Wither. Ya saben que el Wither, pues, lanza lo que yo diciendo, unas especies de rayos, o más que todo, unas bolas de fuego. No son bolas de fuego en sí, son como tipo cabezas de Wither, más que, pues, son como tipo proyectiles que a la hora de impactar en alguna cosa, pues, explotan. Y pero chicos, el día de hoy les voy a enseñar cómo invocarlas, o más que todo, cómo tenerlas en su, en ustedes, y pues, de ustedes lanzarlas. O sea, está bastante bien. Y pero chicos, solamente para esto, ya saben que es necesario tener los trucos activados en el mapa. Al igual que también les quiero recomendar, chicos, de que por favor apoyen el video con su like y compartan este video con sus amigos para traer más trucos, pues más que todo y cositas así, chicos, que la verdad están bastante interesantes. Y para chicos, para este truco solamente lo que vamos a ocupar es solamente un comando, chicos, que lo vamos a poner justamente, solamente le damos aquí. Como les digo, es necesario tener lo que viene siendo los trucos habilitados. Y pues nada, chicos, el comando es este, es summon wither.skull. Y pues básicamente tienen que poner estos signos, chicos, 3 veces y solamente lo que tienen que poner, ya que lo hagan hecho, solamente le damos en siguiente. Y pues nada, chicos, ya que hagamos esto, se nos va a invocar, se puede decir, justamente en el bloque que tú estás, se va a invocar lo que dice una cabeza, que como les digo, estos son los tipos proyectiles que lanza el Wither, chicos. Y como les digo, ustedes pueden básicamente invocar un montón, es muy sencillo. Solamente poniendo ese comando, chicos, pueden invocar pues las cabezas. Y bueno, chicos, algo que me gustó, chicos, es de que además de que las puedes invocar, chicos, las pueden lanzar. O sea, le puedo dar así y se va a ir hacia donde yo le pegue. Como pueden ver, ahí va la cabeza. Yo en este caso, ustedes la pueden dirigir si la quieren tirar para atrás y cositas así, chicos. Yo en este caso voy a tratar de impactarla aquí, chicos. Y como pueden ver, ahí pegó en la arena. La verdad, está bastante genial. O sea, no me digan que no está padre. Aunque no lo crean, chicos, ustedes se pueden poner, no sé, ustedes hacen una base arriba y habilitan los comandos. Y si ustedes están en supervivencia, por ejemplo, ahí donde está el cactus, está un primo tuyo y tiene una casa, pues tú le puedes lanzar. Son como TNTs portátiles. Así le lanzas la TNT y ¡pum! Como pueden ver, obviamente, pues depende también la distancia y todo eso, dependiendo del daño que haga. O también algo que les quiero comentar, chicos, es algo bastante gracioso que pasa en Minecraft. También afecta el tema del bloque que le vayas a impactar. Obviamente, un bloque que resiste la TNT, pues no le va a hacer tanto daño a un bloque de tierra y cosas así, chicos. Como pueden ver ahí, ¡pum! Explota bastante bien. Y como les digo, es un truquillo que ustedes pueden utilizar. El comando, chicos, lo pueden ver en el video. Al igual que también se los trataré de dejar en la descripción, chicos. Y como les digo, chicos, realmente es muy sencillo. Sí, yo solamente es cuestión de poner comando y pues ya que la pongan van a tener su misil épicamente. Y pues nada, chicos, vamos a tratar de pegarle a aquellas ovejas. A ver, tienen que apuntar y a ver, tienen que ser preciso. ¡Piu! No, eso sea, como les digo, ya que ustedes vayan practicando, pues obviamente va a ser los tiros mejores. Y bueno, chicos, muchas gracias por el apoyo. Ya saben, siguiendo trae más trucos así, apoyar el video con su like, chicos, compartir el video con sus amigos. Muchas gracias por el apoyo, la verdad se agradece infinitamente. Adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.